Para eso hemos trabajado de una manera también bastante diligente con la Autoridad Nacional del Agua, la cual realizó unos lineamientos para poder dotar a las juntas de usuarios, que son en estos momentos nuestros hermanos agricultores que están trabajando más este tema, y se les ha dotado combustible. Se ha dotado combustible a dos juntas de usuarios, a la de Junta de Usuarios de San Lorenzo, 1.900 galones, y a la Junta de Usuarios de Medio y Bajo Piura, 1.700 galones. ¿Por qué se les dota a estas juntas de combustible? Porque son juntas que poseen maquinarias y ya están trabajando en la limpieza de los lechos de los ríos y limpieza de drenes. Ello, con el programa subsectorial de irrigaciones, todos los días se viene trabajando identificando puntos críticos. Ya se han identificado 32 puntos críticos, los cuales a través de unas modificaciones presupuestales podemos atender esta emergencia, y tenemos ya a la fecha 10 expedientes técnicos aprobados. Dos ya aprobados también presupuestalmente, y justo el día de hoy, al hacer el sobrevuelo con la señora presidenta, hemos podido observar ya que en Chulucana están trabajando 5 máquinas, 2 retroexcavadoras y 3 volquetes. Y en Catacaos también están 2 retroexcavadoras desde el día de hoy. Durante el transcurso de las semanas van a ir aumentando el trabajo en todos estos drenes. ¿Qué se hacen los drenes? Limpieza. Y luego también se está haciendo conformando algunos diques. ¿Para qué? Para proteger no solamente los cultivos, sino también a las poblaciones aledañas a estos sistemas. Gobierno del Perú.